tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. De la misma forma, les recordamos los teléfonos de atención del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el 614-415-4152 y el 614-415-6674. Asimismo, contamos con nuestro horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y nos ubicamos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro. En seguimiento a las recomendaciones de las autoridades por el coronavirus COVID-19, es probable que en próximos días tengamos modificaciones en nuestro horario de atención o bien hagamos una suspensión temporal de nuestras labores. Por ello, les recordamos, por favor, mantenerse al tanto de nuestras redes sociales para nuevas notificaciones y avisos en la materia. Y bien, en seguimiento y continuando con el programa del día de hoy y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, Estarán en el estudio Alejandro Portillo y Javier Licón, coordinadores de Greenpeace Chihuahua, quienes nos hablarán sobre los objetivos y los temas sobre los que actualmente trabaja esta organización medioambiental. Adicionalmente, y a propósito también de la conmemoración del Día Mundial del Agua, tendremos una intervención a distancia de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, una organización que se articula de manera autónoma amplia e incluyente para contribuir a la construcción del buen gobierno del agua y el territorio, asimismo y entre otras cosas a través de la iniciativa ciudadana Ley General de Aguas. De igual modo, y finalmente estará con nosotras María Fernanda Aquino, abogada y coordinadora del programa de violencias de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quien nos compartirá información relevante en relación al reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género, que en días recientes se presentó en el Supremo Tribunal de Justicia. Quédese en el programa, regresamos con nuestra sección de entrevista. Continuamos. Me encantó el Toxic Tour. Bien contaminado como me prometieron. Definitivamente lo recomiendo. Snorkelear en petróleo es la neta, no se ve nada. Te lo recomiendo. Muy tóxico el tour. Los peces bien muertos. Es un tour verdaderamente tóxico. De veras lo recomiendo. El Día Mundial del Turismo lanzamos Toxic Tours, la primera agencia de viajes tóxicos. Y ayudamos a Greenpeace a comunicar que el 70% de los ríos mexicanos están contaminados. Lanzamos una campaña para promocionar la agencia en todos lados estuvimos online, en la calle, en la televisión, en la radio. Muchas celebridades se sumaron a la campaña y logramos que todo México hablara de Toxic Tours. Cuento, ¿Sabías tú que ahora hay una ciencia de viajes que realizará Tours por los ríos más contaminados de México? Es una experiencia de viaje totalmente diferente a lo que hemos presentado aquí en Viajantes. En una segunda etapa, salimos a decir que Toxic Tours era una acción de Greenpeace. Ese día, hicimos el primer tour en el río Santiago, uno de los más contaminados de México. Y además, mandamos postales turísticas con olor a podrido, escritas por la gente afectada y dirigidas a diputados, senadores y medios de comunicación. Las redes sociales y la estrategia de relaciones públicas hicieron el resto del trabajo. Este problema... Nos afecta a todos, porque el agua del planeta es una sola. Los ríos de México son cada vez más tóxicos. Necesitamos ríos limpios. ¿Quieres viajar con Toxic Tours? Entra a toxictours.com.mx. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Damos la bienvenida a Alejandro Portillo y Javier Licón. Ambos son coordinadores del Grupo Local de Greenpeace en Chihuahua. Jóvenes, gracias por estar con nosotras el día de hoy. ¿Cómo están? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Nos encontramos muy bien. Javier. Eh, nos encontramos excepcional y contentos de estar aquí con ustedes. Eh, un placer que nos estén sintonizando. Muy bien, pues dando inicio con la entrevista del día de hoy, coméntenos por favor qué es Greenpeace. Ok, pues Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental, y somos independientes política y económicamente, por ende no dependemos eh, de empresas ni de gobierno, ¿vale? Todos nuestros ingresos eh, vienen de la gente, de las donaciones que la gente realiza para apoyar todas estas causas ambientales que nosotros estamos llevando. Greenpeace eh, a lo largo de la historia siempre ha visto por el beneficio del cuidado del medio ambiente y generamos un cambio mediático directamente en la sociedad y en los ecosistemas. De acuerdo, ¿cuáles son los objetivos concretos de Greenpeace? Pues en este momento y los objetivos que tenemos aquí en Chihuahua, tanto a nivel estatal, nivel ciudad, nivel eh, país o nivel internacional, son los mismos y es intentar detener o frenar eh, las consecuencias del cambio climático, el cambio climático en sí, y a la vez que tratamos de proteger la biodiversidad. entonces, pues, esas son nuestras principales campos de trabajo, de campo de acción. bien, la cuestión que tiene que ver con el cambio climático, prevenirlo o contribuir a erradicarlo, y la sustentabilidad. sí. bien, eh, sobre qué temas trabajan actualmente? Eh, trabajamos en campañas directamente como lo es eh, libre sin plásticos o océanos eh, sin plásticos, la cual sabemos que es una situación que hoy en día nos agobia, puesto que hay una sobreproducción de este tipo de material y se encuentra ya no solamente en nuestros pulmones, pues lo inhalamos a través de los microplásticos, sino que también en la mayoría de los animales o alimentos que consumimos y esto pues está generando un daño directamente en nuestra integridad y en la salud. Sí, así es. También nos enfocamos en campañas que no impactan directamente aquí en México. También existen campañas a nivel internacional, como lo son Save the Arctic o Salva el Ártico. Uh -huh. eh, hoy tiene un nombre un poquito más, más incluyente. Eh, se llama People vs. Oil, la gente contra el, pues, contra el aceite, el petróleo. Entonces, este movimiento ya alcanzó dos, más de dos millones de personas que lo están apoyando. E incluso estrellas de la talla de Chris Martin de Coldplay o de, no sé, de Sirian, McEllen, no sé si lo ubican, pero es, bueno, es Gandalf. Entonces, personas de, de esta talla ya se sumaron a esta campaña y pues aquí seguimos. Al pie de guerras es una campaña, eh, digamos que permanente, entonces pues año con año con año estamos trabajando para proteger al planeta en este aspecto y también en sus océanos, en sus bosques, etcétera. Bien, pues qué importante, qué relevante que figuras públicas de tal envergadura se sumen a estos proyectos justamente para contribuir a dar visibilidad a los problemas y a las causas que ustedes defienden. Sobre este sentido, ya nos comentaron un poco sobre esta campaña que tienen en cuanto a la erradicación del uso del plástico, la campaña de Salvemos el Ártico. Eh, ¿Alguna otra campaña o llamados a la acción que estén actualmente implementando? Bueno, sí, claro, desde luego. Eh, las campañas que en las cuales trabajamos hoy en día precisamente eh, nos organizamos un mes trabajamos en esto otro mes en esto nos movemos de esta manera pues para no, no clavarnos en una sola cosa y poder abarcar más terreno con la cantidad de gente que nos apoya porque greenpeace hace algo muy bien y es movilizar a la gente nosotros tratamos de realizar campañas públicas con las cuales eh, se empoderen a la sociedad las personas que son quienes son la verdadera fuerza de esta organización. Sí. De hecho, es un eslogan que se ha utilizado bastante para, para la organización, se llama el poder de la gente, así de plano. Entonces, pues la campaña que, se ha, que ha tenido mucha más fuerza aquí en los años recientes es la de Yo sin plásticos. De hecho, a nivel nacional, grupos de voluntarios en todo el país. Nos dimos a la tarea de realizar auditorías de marcas para darnos cuenta cuáles marcas son las que, las que más están contaminando. Eh, realizamos limpiezas en todo el país también. Estuvimos contactando con negocios que se comprometieron. Eh, negocios pequeños claro eh, que se están comprometiendo a lo largo de todo el país a retirar sus bolsas de plásticos o empaques de de uleo. así que pues a fin de cuentas van a terminar en la basura en la alcantarilla eh, van a generar pues una contaminación y falsamente nosotros creemos que bueno ahora nos dan de estas bolsitas nuevas son más delgaditas se biodegradan más más rápido eso es una mentira total uh -huh. lo que ocurre con ellas simplemente al momento de realizar esta degradación eh, están hechas de una forma más débil, digámoslo así, con lo cual simplemente se fragmentan más rápido. Entonces, ahora el problema no es de plástico por contaminación plástica, es por microplásticos, los cuales van a llegar y nos van a afectar directamente, tanto en lo que consumimos, lo que bebemos, lo que vestimos incluso. Claro. Entonces, hemos encontrado estos microplásticos en prácticamente todo el mundo, en cada rincón del mundo, incluso hasta... Eh, ha llegado a lugares súper profundos de la tierra y pues queremos evitar todo esto a, a toda costa no entonces pues aquí vamos poco a poco y pues seguimos seguimos avanzando con estas campañas bien justamente y hablando de, de la gravedad de los problemas que, que atienden desde su experiencia como integrantes de greenpeace cuáles consideran ustedes que son los principales retos u obstáculos que se identifican para la defensa de las causas que promueven eh, es muy interesante esa pregunta, puesto que una problemática a la que nos enfrentamos día con día es la desinformación. Eh, dentro de esto, pues tenemos eh, distintas campañas en las que nosotros tratamos de acercarnos directamente con las personas. Y como lo decía mi compañero, eh, usa tu poder, al final de cuentas, radica en qué estás haciendo tú como persona para hacer algo distinto eh, para el medio ambiente, para tu ecosistema, tanto el entorno, tanto este, tus círculos cercanos. Porque al final de cuentas es muy fácil señalar, encontrar culpables y decir es que el gobierno, es que mi vecino, es que tal persona, es que tal empresa. Pero ¿qué realmente estamos haciendo nosotros directamente como personas para que esto llegue a todos lados? Desde la pregunta que, que nos preguntaban, vaya la redundancia, es eh, la información y cómo lo podemos utilizar nosotros para eh, tanto nosotros hacer algo directamente o para nosotros generar un cambio en la sociedad. Y lo principal, pues sería, contestando la pregunta, es informarnos, mantenernos eh, pues en una sintonía de aprendizaje continuo. Eh, dentro de todas las campañas, porque como lo mencionamos al inicio, eh, algunas eh, abarcan los océanos, otras abarcan los bosques y selvas, otras van directamente en los alimentos, otras van directamente en lo que son eh, los polos. Entonces, eh, mediáticamente, son cosas que nosotros vamos implementando a través de la información que nosotros eh, recabamos y que también vamos nutriendo eh, a través de nuestra participación. Eh, para complementar un poquito esta, esta claro. respuesta muy acertada de mi compañero, uh -huh. eh, una de las principales limitantes que tenemos, y no nada más aquí, aquí en esta ciudad, que de hecho se dan mucho más casos, por no sé si la ubicación geográfica, el hecho de que estamos diario venciendo al desierto, no las sequías, pero aquí la, las personas nos han levantado una barrera, a todo lo que tenga que ver con la temática ambiental, nos han levantado una barrera y prácticamente de cada 100 personas, yo creo que solamente 5 personas se interesan en actuar con nosotros, en sumarse o independientemente de nosotros, en actuar a través de un movimiento o generar cambios propios. Entonces, esa es una limitante bien grande que nosotros como, como voluntarios, como parte de este equipo de ambientalistas locos, eh, <laughs> queremos aplicar, queremos llegar, eh, tocar estas fibras sensibles para que vean los efectos que... Sí. Que la contaminación, que el cambio climático, que todo esto que está pasando, pues les está afectando directamente. Y pues no algo que simplemente es, se anuncia como una noticia, digamos que es como el coronavirus y ahora sí, pues todos estamos asustados, ¿no? Hay algo que es mucho más riesgoso, es, es precisamente pues estas cuestiones climáticas. El cambio climático eh, diario, pues se cobra muchísimas vidas. En mucha gente es una realidad que no quiere ver, no quiere aceptar. Y. Piensan que dicen, eso jamás me va a pasar a mí, yo eso no me va a pasar a mí para nada. Sin embargo, aquí cada año hace más y más calor, eh, cada año lo sentimos más, las sequías también aumentan, eh, empiezan los, las peleas por el agua, de hecho ya es algo que se está viendo aquí en Chihuahua. Eh, hace años a lo mejor era impensable, ¿no? Entonces, la violencia incluso está es, se está poniendo al alcance por todos estos problemas y pues las personas no quieren ayudar lo suficiente o no les gusta sumarse. Eh, en medida de lo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, pues ahora quienes nos, nos pueden ver o nos pueden escuchar, yo de verdad les hago un llamado para que se sumen a esto porque es algo que pues nosotros tenemos que echarle muchas ganas y a veces si sí nos agüita, nos da para abajo porque somos muy pocos, pero como vi un meme que decía por ahí, somos pocos pero ya comenzamos a juntarnos, simplemente andamos desparramados, entonces... Pues esperamos que pronto el equipo crezca, las actividades crezcan y todo tenga un impacto mayor y pues directamente a la raíz de los problemas. Claro, y aquí por favor corríjanme si estoy equivocada, una de las tantas y gravísimas consecuencias del cambio climático es justamente el derretimiento de los polos de la capa del permafrost, donde entre otras cosas, además de muchos gases de efecto invernadero, están congelados bacterias, virus milenarios, de antiquísimos. Entonces, justamente el derretimiento de estas capas traerá consigo el esparcimiento de bacterias y virus que tendría que ver con enfermedades quizá hasta ahora no experimentadas. Sí, desde luego. Eh, en este aspecto se tiene que someter, por supuesto, a estudio. Claro. Siempre debe. debe entonces no podemos emitir una, un, un juicio o, claro. o una afirmación al aire. No, no podemos hacer eso. Lo que sí te puedo decir, y creo que lo, lo voy a simplificar un poquito para quienes nos ven, es: imaginen que, pla que el planeta es su casa. Eh, es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero va a ser entendible. Es su casa, estamos en tiempo de calor en Chihuahua. Estamos, imaginen, a 40 grados. Eh, su mini-split, su aire acondicionado, su, su ventilador empieza a fallar. es la única fuente de, de, que tienen para refrescarse. imaginen que ese, ese ventilador que ustedes tienen es son los polos en el planeta. entonces nosotros lo vamos a empezar a padecer totalmente. Eh, uno de los efectos reales que ocurren y que están pasando, pues es la, el, el hecho de que se derritan eso tiene muchos efectos negativos eh, reales documentados eh, con base en estudios científicos hechos. y es una realidad que tenemos que afrontar. y pues tenemos que luchar por eso. no. entonces, uno de ellos es desde el hecho de que las corrientes marinas cambien. que eso implica el, el hecho de que peces o algunas algunos animales que viven en ciertas zonas se desplacen, ya no se pueden aparear y se ponen en riesgo. De otra manera también, pues el calor en todo el planeta aumenta claro. muchísimo. Es, pues, no sé si, si sabían, es uno de los grandes objetivos a nivel mundial intentar frenar este aumento en las temperaturas. Uh -huh. También, pues sin mencionar la, los animales que viven precisamente sobre las, los casquetes porale, polares perdón y que a lo mejor se están viendo afectados eh, han estado volviéndose virales fotografías de osos polares que están canibalizando porque ya no encuentran alimento o que llegan, incluso se acercan a comunidades donde antes no se acercaban a buscar comida entre los desperdicios y la basura. Pues entonces es una realidad eh, que está aquí, está aquí y la gente, las personas, no sé, no sé si necesitamos tenerlo muy ya prácticamente encima para poder actuar. Por eso reitero mi llamado, únanse. Eh, Hagamos algo, por favor, por favor. Pues, es todo de mi parte. No sé si gustas agregar algo más. Sí, claro, definitivamente, como lo dice mi compañero, al final de cuentas eh, estamos esperando a que entremos en una psicosis como los virus que hoy nos afectan, para entonces empezar a hacer algo distinto. Y realmente no es así. Igual, eh, refrendando, eh, la organización a la que nosotros pertenecemos no es la única vía tú a través de diferentes eh, participaciones, incluso desde tu trabajo, desde tu escuela, desde cualquier lugar en el que tú este, realices tus actividades continuas, pues tú puedes hacer algo directamente eh, que cambie eso, incluso este, desde tu alimentación, desde tus hábitos. Y con eso, créanme, créanme que están haciendo algo distinto por, por lo que estamos atravesando hoy en día, que es un problema que va más allá de cualquier enfermedad, más allá de cualquier este, aspecto que pudiéramos considerar eh, que nos está acabando puesto que pues, es nuestro hogar entonces el ejemplo que utiliza mi amigo pues es un ejemplo muy claro en el que podemos ver eh, cómo pues realmente esto está sucediendo aquí y ahora ya ni siquiera este, les estamos haciendo un llamado para prevenir eh, nuestro hogar ya se está incendiando en este momento eh, pues va a llegar un punto en el que las nuevas generaciones ya no lo van a poder conocer, así como nosotros nos estamos privando de ciertas cosas que pues, generaciones pasadas ya, se, acabo, ya este, se las acabaron. Pues vaya. Efectivamente, y como bien comentan, el cambio empieza en lo individual. Y de aquí a esparcirlo y replicarlo, porque efectivamente estos cambios, trágicos cambios, se están suscitando ya, en este momento. Bueno, y bueno, eh, a propósito, el pasado domingo 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. Así lo estableció la Organización de las Naciones Unidas desde hace ya varios años. Respecto al tema del agua, ¿qué podemos hacer para salvaguardar este vital recurso en nuestro Estado y en nuestro país? Sí, por supuesto. Eh, tenemos un grave problema de agua. Nosotros, como norteños, sabemos que diario estamos enfrentándonos al desierto, a la sequía entonces sabemos el valor tan enorme que tiene que tiene este vital líquido y no simplemente por lo, lo que se dice lo que nos aporta sino porque el hecho de que eh, para que el hecho de que chihuahua sea incluso hasta ganadero entonces estamos haciendo viviendo aquí haciendo milagros para, para vivir con, con este tan escaso líquido como les mencionaba anteriormente eh, el agua ya es motivo de peleas es motivo de, de disputas y próximamente, pues esperamos que no, se vería motivo, motivo de guerras, entonces debemos de tener mucho cuidado por cómo la administramos. Y ahora sí hago un llamado al, de nuevo al, a cada persona individualmente, a que de verdad eviten desperdiciar, eh, consuman solamente lo necesario. El, si quieren lavar su, su coche o, o lo que sea, pueden, de verdad, yo les, les prometo que con dos vasos de agua se puede lavar un auto. Mucha gente no me lo cree, pero o sea, es comprobado. Uno, un, utilizando un aspersor, incluso estas nuevas tecnologías que las duchas ahora para nosotros mismos utilizan un aspersor de aire. ¿no? Entonces, evitemos eh, realizar este desperdicio, este sobreconsumo, porque nos va a costar muy caro más adelante y pues no queremos eso, obviamente. No, no sé si ustedes eh, complementar algo. Sí, pues realmente reafirmando eh, la invitación que hace mi compañero. Eh, utilicen lo necesario nada más, utilicemos lo necesario. Igual, este, si ves que alguien está haciendo mal uso de este recurso, pues yo sé que puede comprometer tu integridad o puede comprometer tu imagen o la relación incluso con esa persona, pero créeme que el beneficio a largo plazo y a corto va a ser muchísimo más grande que cualquier cosa que pudieras mantener en ese momento, eh, como lo es tu imagen o, o repito, este, cualquier relación que tú pudieras eh, comprometer por pues ahora sí que buscar el, el rendimiento de, de nuestro recurso vital porque pues sin eso lamento decirte que pues no no vamos a poder llegar a, a un crecimiento que todos estamos buscando. Efectivamente, pues sumamente pertinentes las causas que ustedes defienden. En cuanto al tema del agua, efectivamente, reduzcamos su uso y utilicémoslos de la manera más inteligente posible porque efectivamente en el futuro será motivo quizá de desplazamientos masivos, ¿no? poblaciones que se quedan sin este vital recurso y tengan que desplazarse hacia otros lugares para poder subsistir. Pues bueno, en vista de la relevancia de las causas que, que ustedes atinadamente defienden, platíquenos, por favor, compártanle al público cómo podríamos sumarnos y apoyar la labor de Greenpeace. Sí, claro, desde luego. Existen diferentes maneras para formar parte de Greenpeace y, y no necesariamente para ser parte de la organización. De hecho, hay un lema que tenemos, es actúa local, piensa global, eh, con pequeños cambios igual estás aportando tu granito de arena. Sin embargo, si quieren contactarnos o si quieren unirse al grupo de voluntarios, nosotros cada dos meses aproximadamente realizamos un evento que se llama formación básica para nuevos voluntarios. El, el nombre, pues, es bastante claro. Eh, lo publicamos en nuestras redes sociales, en Greenpeace Voluntario Chihuahua, así nos pueden encontrar en, en Facebook, es nuestra página, también en Twitter e Instagram. Nos encuentran eh, poniendo en el buscador Greenpeace Chihuahua, ahí aparecemos. Eh, esa es una de las maneras unirse al grupo de voluntarios directamente otra sería apoyar como socios donadores igual al momento de realizar esto nos pueden mandar un, un inbox o algo así y pues nosotros les vamos a, a canalizar dar la información pertinente para que puedan apoyarnos de esta manera también como le mencionaba en un principio pues Greenpeace eh, se sostiene de donaciones de las personas que quieren apoyar de esta manera entonces pues también cualquier ayuda es bienvenida, de verdad. Y si de plano no pueden ni, ni sumarse al grupo, ni tampoco apoyar económicamente, pues siempre está la manera de ser ciberactivista, ¿no? Ahorita que todos, pues prácticamente tenemos un teléfono en nuestros bolsillos, en nuestras manos, eh, es una herramienta enorme las redes sociales, el Internet, eh, tanto de información como para nosotros, hacer un. Eh, replicarla, enseñar y también llamar a la acción, un call to action. Entonces. Okay. Es necesario que aprendamos a usar estas herramientas, y igual nosotros en algún momento pues, de este año estaremos impartiendo talleres para, para corroborar información y replicar pues, lo que ya sea real. no Y pues también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, aprovechando el espacio. Claro. Y, y pues sí, esas son las maneras principales. Igual ya alguna más específica, alguna colaboración también. Eh, si tienen un grupo, por ejemplo o algún grupo de, vol de voluntarios, algún grupo escolar o algo así, también estamos abiertos a participaciones. Entonces, pues de estas maneras. Muy bien. Eh, para realizar donativos, tengo entendido está la página oficial de Greenpeace México, justamente para que podamos firmar peticiones para estas cuestiones de ciberactivismo y realizar donativos. Sí. ¿Es correcto? Sí, así es. Bien. Eh, algo más que les gustaría añadir, Javier, Alejandro? Eh, realmente hacerles una invitación a la sociedad a que, como lo reiteramos en algunas eh, ocasiones a, a lo largo de, de esta entrevista en vivo, eh, fue en hacer un cambio. Por más pequeño que sea, créanme, ya estamos contribuyendo a, a hacer algo distinto. Eh, por ahí tenemos una célebre frase de, del científico Albert Einstein y es cómo esperas tener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Entonces... Si realmente estamos preocupados por lo que está sucediendo hoy en nuestro planeta, pues podemos comenzar haciendo algo distinto por, por nosotros y a través de eso eh, generar algo para nuestro planeta. Igual, este, sumarnos si ves que alguien está tratando de ayudar a estas causas, pues lo menos que puedes hacer es criticarlo o tratar de demeritar su trabajo si no tienes una propuesta clara para hacer algo que también pueda contribuir a salvar a nuestro planeta. Muy bien, y como atinadamente decía Alejandro hace unos minutos, ¿no? justamente el cambio empieza desde lo local para impactar a nivel global. Al final del día, y lo estamos viendo con los fenómenos que acontecen el día de hoy, estamos todas y todos interconectados, sin importar el lugar del planeta donde estemos habitando. Bueno, ¿qué les parece? Como una última vez, eh, si nos pueden repetir, por favor, su página web, redes sociales, información de contacto para que las personas que nos miran se mantengan al tanto de las actividades que eh, normalmente están convocadas. Claro que sí. Bien, pues nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Greenpeace Voluntario Chihuahua. Eh, igual en Instagram y Twitter nos encontramos como Greenpeace Voluntario Chihuahua o Greenpeace Bols, eh, abreviando el voluntarios, Chihuahua. Igual de esta manera pueden estar pendientes de lo que hacemos, eh, de qué actividades estamos llevando a cabo, eh, cómo lo hacemos también. Y pues igual ahí en, a través de estos medios sí. anunciamos cada vez que tenemos algún evento público, alguna formación básica para nuevos voluntarios. Y pues Vamos a recibirlos con los brazos abiertos de verdad y pues tratar de enseñarles. Eh, igual si no tienen ni idea, nosotros también nos encargamos de realizar capacitaciones y pues estaríamos muy agradecidos de que, de que se sumen, de que, de que asistan. Muy bien, bueno pues Alejandro y Javier, eh, les agradezco infinitamente por habernos compartido esta valiosa información y haber accedido a venir al programa del día de hoy. Igualmente les reiteramos, las puertas están abiertas siempre que quieran acudir y posicionar alguno de los temas que tan atinadamente manejan. Y bueno, eh, para continuar con el programa y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, escuchemos la siguiente intervención por parte de la Coordinadora Nacional, Agua para Todos. Regresamos a su programa, Nuestras Voces. Los grandes cambios en la historia se han dado por personas como tú, inspirando a otros. Yo sin plásticos es un movimiento ciudadano que empodera e inspira a las personas para realizar grandes cambios a favor de nuestro medio ambiente. El objetivo de este proyecto es reducir o evitar el consumo de los plásticos de un solo uso, que como su nombre lo dice, se emplean por unos minutos y después se desechan, como los vasos, cubiertos, platos desechables, botellas de PET. Popotes, bolsas, bueno, la lista es interminable. México es el doceavo lugar en consumidores de plástico. Esto quiere decir que una persona al año consume alrededor de 48 kilos de plástico. A través de este movimiento queremos convencer a los pequeños giros comerciales eviten o reduzcan significativamente el uso de este tipo de productos, además de que se sumen a la campaña Yo sin plásticos. Debemos cambiar nuestra relación con los plásticos desechados y dejar de verlos como una necesidad. No, no son necesarios y pueden ser muy dañinos para el medio ambiente los que habitamos este planeta y sobre todo los animales marinos en 24 ciudades. Grupos de voluntarios en toda la República han realizado sus campañas locales. Estos grupos de voluntarios están informando, concientizando, comunicando y sumando más personas al movimiento. Juntos podemos hacer posibles esta revolución. Comienza hoy apoyando las iniciativas ciudadanas en Usatupoder.org. El 8 de febrero del 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución, reconociendo el derecho al agua y a un medio ambiente sano. El tercer transitorio de esta reforma exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno, para así lograr el acceso equitativo y sostenible al vital líquido, en un marco de derechos humanos y de derechos de los pueblos. Al día de hoy, el Estado mexicano está en falta. Son ocho años sin una verdadera ley que respalde nuestro derecho al agua. La ley de aguas nacionales vigente tiene como objetivo central entregar las aguas de la nación y su manejo a intereses privados, a través de un sistema de concesiones, las cuales son objeto de compra y venta. Desde su aprobación en 1992, la Comisión Nacional del Agua, con Agua, ha otorgado más de mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales. Ante este panorama, surge la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, la cual articula organizaciones, pueblos e investigadores, luchando por impulsar una ley general de aguas que siente las bases para un buen gobierno del agua, a través de la propuesta de una iniciativa ciudadana de ley general de aguas, la cual pone el ejemplo a otras propuestas, incorporando plenamente los derechos de los pueblos indígenas, así como la democratización de la toma de decisiones sobre el agua. Exige un acceso equitativo, agua de calidad en las ciudades y el consentimiento de poblaciones que podrían ser afectadas en su derecho al agua por megaproyectos, como pueden ser el fracking o la minería tóxica. Después de ocho años de diálogos, talleres, múltiples foros por todo el país, más de 400 organizaciones civiles, pueblos indígenas, comunidades, universidades e institutos de investigación presentaron la Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la cual fue respaldada por más de ocho mil firmas. Frente a ese panorama de despojo e impunidad nacional, la iniciativa ciudadana representa el compromiso y la capacidad de la ciudadanía y los pueblos de colaborar con los tres niveles de gobierno para así construir un buen gobierno del agua, abriendo las puertas a la coparticipación ciudadana y gubernamental del agua, estableciendo procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer un esquema de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes de agua del país. También marcaría un cambio que podría establecer criterios objetivos de sostenibilidad públicamente mesurables como condición para el otorgamiento de grandes concesiones de agua nacionales. Así, restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad. El día de hoy existen grandes intereses que desde el Ejecutivo buscan bloquear una nueva ley de aguas hasta el año 2023 y desde el Legislativo buscan lograr una nueva ley a su modo. La iniciativa ciudadana de ley general de aguas sigue avanzando en ambas cámaras, a pesar de la falta de coordinación entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral, la cual ha generado un retraso de los, en los 30 días dentro de los cuales el INE tendría que haber verificado las casi 200.000 firmas ciudadanas entregadas el 4 de febrero. Sin embargo, la iniciativa ciudadana sigue avanzando. En el Senado, la iniciativa ha sido suscrita por 34 senadores de Morena y cuenta adicionalmente con el apoyo de senadores de otros tres partidos. Es fundamental la reflexión de que la mayor parte de los conflictos de los grandes conflictos del agua en el país actualmente tienen sus raíces en el mercantilismo privatizante de la Ley Actual de Aguas Nacionales incluyendo autorizaciones en violación de disponibilidades, vedas o derechos de pueblos indígenas, como es el caso de los 20 mil millones de litros anuales de aguas subterráneas para la cervecería Constellation Brands en el Valle de Mexicali, o los 44 millones de metros cúbicos al año de aguas subterráneas a la empresa Goldcorp en el semidesierto Zacatecano, o las 6 mil millones de litros anuales del vedado acuífero Apan en Hidalgo para la cervecería Modelo, entre otras muchos más. Exigimos a la mesa directiva y los poderes ejecutivos y legislativos que garanticen la pronta aprobación de una ley general de aguas, la cual tendría que haber reemplazado a la actual ley en febrero del 2013, a través de un proceso centrado en los derechos humanos y de los pueblos, protegiendo de toda injerencia por parte de los intereses que se han beneficiado de una política hídrica vulnerable de dinámicas de influencia y corrupción durante los últimos 28 años de la ley de aguas nacionales. Tu participación y apoyo es importante. El agua no es un negocio. Exigimos agua para todos. Seguimos en nuestras voces. Ya se encuentra conmigo la abogada María Fernanda Aquino, quien es coordinadora del programa de violencias de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Marifer, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Anabel. Bien, también te agradecemos mucho por asistir al programa el día de hoy. No, Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Marifer. Y bueno, empezando de lleno con, con la entrevista. Marifer, por favor, coméntanos mucho más, o bueno, coméntanos información sobre el programa de violencias de género del CEDEM. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son sus beneficiarias y beneficiarios? Y el compromiso que tiene el CEDEM con el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género. Bueno pues en términos generales el, el proyecto de violencias de género tiene como finalidad el atender a mujeres víctimas de violencia así como a sus hijas e hijos. nosotras consideramos que la niñez y la adolescencia son, son parte de los grupos que son afectados directamente por las violencias de género y que tienen que ser reconocidos como víctimas directas dentro de los procesos judiciales. nosotras hacemos específicamente tres trabajos en el CEDEM. Por una parte es la asesoría jurídica de mujeres que se acercan para resolver sus dudas en términos de qué se puede lograr en sus asuntos que no y los derechos de sus hijas e hijos y sus derechos. También la segunda es la representación legal de manera directa para las usuarias que se quedan con, con nosotras. Es decir, nosotros llevamos un litigio estratégico para, para sus asuntos. Y por último, el de eh, informar a las mujeres que se acercan al centro Cualquier mujer no tiene que ser usuaria de nuestros servicios, sino que puedan acceder a información concreta sobre sus derechos, los derechos de sus hijas e hijos y cómo ejercerlos y dónde. Entonces, básicamente, en, en muy resumidas palabras, eso es lo que hace el área de violencias de género. Bien, Marifer, muchísimas gracias. Muy pertinente y necesaria la labor que desde este programa se realiza. Marifer, en días recientes, el CEDEM organizó o más bien realizó la presentación del reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género. Coméntanos, por favor, en qué consiste este reporte. Bueno, nosotros de manera anual realizamos el, el análisis de las sentencias que logramos en los asuntos que nosotras representamos, que nos ayuda a tener como un contexto general de los avances que se han logrado en la impartición de justicia, de lo que nos falta y en qué partes nuestro sistema ha mejorado y en qué partes necesita todavía trabajar. Entonces, básicamente es un análisis de las sentencias que nosotras eh, acompañamos, pero que nos pueden dar de alguna manera un aspecto general del, del trabajo que se está realizando en el sistema judicial. De acuerdo. Concretamente, y para este documento, ¿cuántas sentencias se analizan y qué periodo de tiempo comprenden las sentencias analizadas? Aproximadamente, si mal no recuerdo, se analizaron 35 sentencias, fueron 22 en materia familiar y el resto fue en materia penal, eh, el periodo lo comprende aproximadamente septiembre del 2018 a septiembre del 2019. Este, no comprende en sí el año calendario, sino estos términos para facilitar a nosotros el, el análisis y que el análisis se pueda tener para diciembre del año que, que se está cursando. Es decir, se analizan las sentencias de septiembre del 2019 para en diciembre del 2019 tener ya el análisis de, del año. Okay, entonces corresponde más o menos con el último año de labores, digamos, de, del Centro Aproximadamente. de Derechos Humanos. Bien, eh, en el reporte se hace una referencia especial a cinco de las 35 sentencias analizadas. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de estas cinco sentencias en particular? Bueno, para nosotros es muy importante eh, que el análisis de manera natural evidencie los las situaciones que no son precisamente óptimas en la impartición de justicia, pero también es importante retomar y, y poder evidenciar las, las sentencias favorables que sí tienen esta perspectiva de género, esta perspectiva de derechos humanos y la reparación del daño integral a las víctimas. Entonces, dentro de estas sentencias tenemos casos como los que se reconoce la desventaja histórica no solamente por el hecho de ser mujer, sino por haberse dedicado al proyecto de vida de, de su esposo durante mucho tiempo y que estando ahora en una condición de adulta mayor, pues se encuentra en un estado de vulnerabilidad aumentado. Por eso se le otorgan medidas para que pueda acceder a todo lo necesario para poder resarcir y retomar su plan de vida. Eso es algo que consideramos muy importante el reconocer la labor dentro del hogar como un trabajo no remunerado que merece una resarción después de, después de que el matrimonio se termina. También tenemos sentencias en las que se retoma la obligación estatal ante una, un problema estructural, es decir, no solamente se le considera a, al imputado el culpable de la comisión del delito, sino que se va más allá a considerar que el Estado tiene una obligación de, de manera estructural cambiar las situaciones en las que se dan estos delitos, es decir, que se les tome en cuenta en capacitación, por ejemplo, a, a, a funcionarios estatales, la reparación del daño a través de la Comisión Estatal de Víctimas, de atención a víctimas, es decir, una manera estructural de ver los delitos no solamente como un hecho único, sino un sistema que permite la violencia. Bien, entonces se trata de... Hallazgos o de sentencias que en lo particular contribuyen a sembrar antecedentes para posteriores casos en lo que refiere a la procuración de justicia para mujeres. Bien, eh, Marifer, a partir del análisis de las sentencias que contiene este reporte, este documento, ¿cuáles serían los principales retos u obstáculos que se identifican en materia de procuración de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia de género? Bueno, en, en términos generales, porque retos y obstáculos lamentablemente nos seguimos enfrentando a una cantidad exagerada, pero en términos generales estamos en una situación que yo consideraría a título personal un estancamiento en el sistema de impartición de justicia, es decir, hay estos conceptos de citar los tratados internacionales, de juzgar en torno y señalar el protocolo con, de juzgar con perspectiva de género y muchas cosas más. Pero se quedan en eso, en formalismos. Se mencionan, se incluyen las sentencias, pero no se aterrizan en una realidad que pueda generar presentes para otras mujeres. Es decir, no se, no se imprimen en las reparaciones del daño, no se imprimen en la manera en que se imparte justicia, sino simplemente se quedan en lo que está ahí, en las sentencias, más no en la realidad de las mujeres que son parte de estos procesos y mucho menos en, en un término general de precedentes. Entonces, Creo que podemos trabajar mucho más en el sentido de no solamente conocer las normas, sino cómo innovar con ellas y llegar a un cambio estructural. Ok, todo tiene que ver con la posibilidad de generar cambios estructurales en materia de impartición de justicia. Marifer, ¿algún otro hallazgo o conclusiones a los que se haya llegado a partir de la elaboración de este documento? Bueno, algo que es, que es muy rescatable y justo lo que mencioné ahorita de las, de las cinco sentencias que tenemos. Es que, si bien hay, hay muchos juzgadores y muchas juzgadoras que siguen manteniéndose dentro de estos criterios de cito lo, los, los tratados o las leyes, pero no las interiorizo, así hay otras juzgadoras y otros juzgadores que están llevándolo mucho más allá y están buscando innovar en términos de la reparación del daño integral, que creo que es algo muy valioso. Nuestro sistema ya no es meramente punitivo, de hecho, la idea no es punitiva es cómo rein, reinsertar a las personas en sociedad y cómo cambiar este sistema. Entonces, podríamos tener muchas sentencias con muchos años de, de prisión, por ejemplo, o sentencias en las que se les quitara este, todos los derechos sobre sus hijas e hijos, pero ¿qué cambio estamos logrando como, como sociedad? Entonces, estas jugadoras y estos jugadores están apostándole al cambio y creo que eso es valiosísimo para para el trabajo que realizamos, porque no solamente se trata de, de lo punitivo, sino de cómo cambiamos la vida de esas personas que están dentro de los procesos judiciales. Bien, entonces justo como menciona, no se trata únicamente del castigo, en este caso a los agresores, sino también temas como la reparación integral del daño, en este caso para las víctimas uh -huh. que sufrieron esas agresiones. Okay, una deuda que es, que es grande ahorita por parte del sistema judicial es el tomar en consideración que la niñez y la adolescencia son víctimas directas. Y creo que de alguna manera estamos caminando un poco más para, para estas consideraciones, que creo también es muy rescatable de, de algunas sentencias. Que se considera a las hijas y a los hijos, y no únicamente a la madre, en este caso a la pareja, como víctimas directas de la violencia de género. Bien, eh, Marifer, ¿algo más que deseas añadir en torno a este tema? Bueno, pues yo creo que, que justos esfuerzos están siendo eh, valiosos para el sistema judicial. Creemos que el hecho de que podamos recopilar esta información les da claridad de lo que implica su trabajo y, y de cómo, el, el cómo, ¿no? Porque justo en, en el, la presentación del análisis, algo que rescataba lo que decían los jueces y la magistrada es este tipo de ejercicios en los que se observa con lupa la acción judicial les permite a ellos también crecer porque entendemos que, que todas las personas que estamos dentro del sistema judicial, ya sea como juzgadoras o juzgadores o como parte de, del acceso, este, pues tenemos un largo camino de especialización que, que nos falta a todas y a todos. Entonces, este tipo de ejercicios nos permiten ayudarnos mutuamente a crecer en estos procesos de especialización todo con aras de, de mejorar las, las vidas de, de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Claro. Bien, Marifer, pues te agradezco muchísimo por tu asistencia al programa. Muy relevante la labor que se realiza desde el CEDEM justamente para sentar precedentes, contribuir a sentar precedentes judiciales con base en estándares internacionales en materia de derechos humanos que sirvan de modelo para la impartición de justicia. Esperamos contar muy pronto, Marifer, y para próximas actividades con tu presencia de nuevo en, en el programa. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Regresamos para dar cierre al programa del día de hoy. Volvemos. Hasta aquí la emisión de nuestras voces del día de hoy. En el marco del Día Mundial del Agua estuvieron en el estudio Alejandro Portillo y Javier Licón, ambos coordinadores del Grupo Local de Voluntarios de Greenpeace en Chihuahua. También contamos con una participación especial y a distancia de la Coordinadora Nacional, Agua para Todos, quienes nos compartieron información relevante sobre la iniciativa de ley que están manejando para la Ley General de Aguas. Finalmente, estuvo con nosotras en el estudio María Fernanda Aquino, abogada coordinadora del Programa de Violencias de Género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. En seguimiento a las recomendaciones de las autoridades por el coronavirus COVID-19, les avisamos que suspenderemos temporalmente y hasta nuevo aviso la transmisión y grabación de este su programa Nuestras Voces. Por favor, manténgase al tanto de las redes sociales para nuevos avisos e información en la materia. Tanto en lo que tenga que ver con la grabación y transmisión de este programa, como con los servicios de atención del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de realización de estudio Vainilla. Mi nombre es Anabel Olguín. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en próximas semanas. Hasta pronto.